Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos cómo realizar el punto que estamos viendo en este momento. Este punto nos da un tejido muy liviano, fresco y veraniego. Es un tejido muy sencillo y fácil de manejar, ideal para proyectos como poleras o tapaditos. Para este punto utilicé hilo de algodón del 2 al 4 y un crochet del número 4. Para este punto se utiliza cualquier número de cadenitas y vamos a partir por realizar un nudo deslizado que vamos a ajustar al crochet y luego vamos a comenzar a contar las cadenitas. Tenemos la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Para realizar la primera hilera, vamos a trabajar en la segunda cadenita contando desde el crochet. Tenemos la número 1 que no la vamos a ocupar y nos vamos a la número 2. Aquí vamos a cruzar el crochet, vamos a tirar del hilo y luego vamos a volver a enlazar y sacamos por las dos lazaditas que teníamos en el crochet. Vamos a tomar un marcador y lo vamos a posicionar en ambas lazaditas y luego vamos a continuar tejiendo. Nos vamos a ir a la siguiente cadenita, cruzamos el crochet, tiramos del hilo y sacamos por dos lazadas. Nos vamos a la siguiente cadenita, tiramos del hilo y sacamos por las dos lazadas. Otra vez, cruzamos el crochet en la siguiente cadenita, tiramos del hilo y vamos a sacar por las dos lazadas. Cadenita, cruzamos, tiramos y sacamos por las dos lazadas. Cadenita, cruzamos, tiramos y sacamos por las dos lazadas. Y así lo haremos hasta completar toda esta primera hilera realizando solamente un punto bajo por cada cadenita o espacio disponible. Una vez que ya tengamos lista la vuelta número 1, vamos a partir por realizar 3 cadenitas para partir con la vuelta número 2. Vamos a tomar un nuevo marcador y lo vamos a posicionar de este lado de nuestro tejido y luego vamos a girar nuestro proyecto. Vamos a enlazar una vez el hilo en el crochet y vamos a ver aquí el primer espacio que no lo vamos a ocupar y nos vamos al siguiente. Aquí tiramos del hilo. Vamos a sacar por dos lazadas y luego por las otras dos. En la vuelta número 2 vamos a trabajar realizando solo un punto alto por cada espacio o por cada V disponible hasta que lleguemos del otro lado del tejido en donde nos vamos a encontrar con el marcador. Para los puntos altos no olviden que es solamente enlazar una vez el hilo en el crochet. Cruzamos, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas y luego las otras dos. Enlazamos, nos vamos al siguiente espacio o la V siguiente, tiramos del hilo, sacamos por dos lazadas y luego las otras dos. Enlazamos, cruzamos, tiramos del hilo, sacamos por dos lazadas y luego las dos siguientes y así iremos repitiendo hasta terminar toda la hilera número 2.
Para continuar con la vuelta número 3, vamos a realizar una cadenita para separarnos de la vuelta anterior, pero esta cadenita no cuenta como un punto. Y en el primer espacio que ven acá, van a cruzar el crochet, van a tirar del hilo y vamos a realizar un punto abajo. Vamos a sacar el marcador que está más abajo porque ya no lo vamos a ocupar acá. Y vamos a continuar realizando un punto bajo por cada espacio disponible hasta llegar del otro lado de nuestro tejido o en donde está el marcador. Recuerden que para realizar los puntos bajos solo deben cruzar el crochet, tiran del hilo y sacan por las dos lazadas que teníamos en el crochet. Cruzamos, tiramos y sacamos por las dos lazadas. Y así vamos a continuar realizando solo un punto por cada espacio o por cada V disponible. Una vez que ya tengamos lista la vuelta número 3, nuestro tejido se verá de esta manera. Pueden ver que aquí realizando la vuelta en puntos bajos ya tenemos un grosor similar a lo que es el borde de nuestro proyecto. Para continuar con la otra vuelta, lo que vamos a hacer es realizar tres cadenitas porque necesitamos tomar la altura del punto alto. Voy a sacar el marcador que está más abajo y le voy a dar la nueva ubicación y luego giro mi tejido. Desde aquí en adelante tenemos que repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Para esto vamos a enlazar el hilo en el crochet. Tenemos el primer espacio que no lo vamos a ocupar y nos vamos al siguiente. Tiramos del hilo, sacamos por dos lazadas y luego por las otras dos y repetimos. Enlazamos, cruzamos, tiramos del hilo, sacamos por dos y luego por las otras dos. Enlazamos, cruzamos, tiramos del hilo, sacamos por dos y luego por las otras dos. Enlazamos, cruzamos, sacamos por dos lazadas y las dos siguientes. Y así vamos a ir avanzando a través de nuestro tejido para llegar al final de la hilera. Para poder completar el ancho o el largo que cada uno necesite del proyecto que esté realizando. Como pueden ver, aquí ya nuestro tejido está terminado en la vuelta número 4 y podemos ver las diferencias de los puntos altos con los puntos bajos que van por el centro y forman una franjita. Para continuar con el tejido, lo único que tienen que hacer es ir alternando una vuelta con punto bajo por una vuelta con punto alto y repiten la vuelta con punto bajo y otra vez tienen que dar una vuelta con punto alto como lo hemos hecho en las vueltas anteriores y lo vamos a hacer ahora, en donde para continuar recuerden y no olviden por favor esta cadenita que es solamente para separarse del tejido pero no cuenta como un punto, y luego en el primer espacio cruzan el crochet, tiran del hilo, sacan por las dos lazadas, forman su punto bajo, el primero de la fila, luego posicionan el marcador y continúan realizando un punto bajo por cada espacio que tengan disponible. Cuando lleguen al final de esta vuelta, tienen que partir por realizar las tres cadenitas que forman la altura del punto alto y luego continúan realizando, por supuesto, el punto alto.